a nivel de noticias de qué está hablando el país y el mundo, Tininisca Rivera, hija de Brooklyn Rivera, quien fue secuestrado por la dictadura y se encuentra en situación de desaparición forzada, solicitó hoy a la comunidad internacional ejercer presión sobre el régimen sandinista que encabezan el eh, pervertido Daniel Ortega y la eh, psicodélica y mafiosa Rosario Murillo. Tininisca participó en la 149-149 ABA, Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Ginebra, Suiza, y ahí intervino para pedir a la dictadura una prueba de vida de su papá. Dijo: Tininisca Rivera: pido a todos los parlamentarios del mundo que tomen acción concreta en el caso de mi padre para que las autoridades de Nicaragua den prueba de vida e información sobre su paradero. El Comité de Derechos Humanos de la eh, Unión Interparlamentaria expresó su preocupación por la situación de Rivera y también por la de Nancy Elizabeth, que fungía como diputada suplente de Brooklyn Rivera, que también fue secuestrada. Solo unos días después de que el líder indígena de Yátama fuese desaparecido de la vista pública. Es lo que eh, ha ocurrido hoy allá en eh, Ginebra, Suiza, cuando la hija de este personaje, Tininisca Rivera, pidiera prueba de vida de su papá, que yo lo digo como siempre, ¿verdad? Y, y no, no me guardo en esto, está pagando también las consecuencias de meterse. Con la mafia, hacer parte de la mafia. Porque, si bien es cierto, eh, nada de lo que hace la dictadura contra un ser humano puede aplaudirse, a menos que eh, sean personas que están absolutamente involucradas con eh, derramamientos de sangre, asesinatos y demás. Eh, yo tengo también que decir que las personas que le han servido a la dictadura conscientemente, y que ahora forman parte de un grupo de eh, secuestrados, no políticos para mí, sino secuestrados por la mafia, eh, a la que les sirvieron, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo sin dejar de denunciar que lo que hacen es un atropello, pero yo siempre hago la salvedad, porque no me gusta de pronto que, y ahí la dictadura comienza a secuestrar a, a los que formaban parte de su mafia y los convierten en secuestrados políticos, algunos. A mí me parece que eso es un error. Y lo he dicho. En más de una ocasión, aunque a algunos les moleste eso, no estoy aquí para agradarle a todo el mundo, estoy aquí para dar noticias y para dar mi punto de vista sobre esas noticias casualmente. Por otro lado, a través de un acuerdo dictatorial, la que hacía el papel de ministra de Salud fue renunciada eh, la señora Marta Reyes. Fue eh, sacada como titular del MINSA de la dictadura. Supuestamente le aceptaron su renuncia. Doña que hay posibilidad de aceptar la renuncia o de renunciar en una dictadura como la de Ortega y de Murillo voluntariamente sin que haya ningún problema. Yo no lo creo. Por tanto, el, esa, esa frase que es astirónica, la renunciaron. Sí, por supuesto que la renunciaron. Escuchen bien. Fue eh, el artículo 1 de lo que se publicó en la Gaceta, indica que fue renunciada, ¿verdad? Eh, días atrás, pero hasta hoy se ha publicado oficialmente su salida de la cartera. Recuérdese que esta señora, esta pobre señora, y digo pobre señora, porque los que la conocen, Doña Deikel, dicen que es una epidemióloga. Muy efectiva, pero que decidió lanzarse a los brazos de la dictadura y respetarse ella misma. Asumió el cargo, ¿verdad?, haciendo el papel de ministra eh, de salud de la dictadura en el año 2020. Esto en plena pandemia. Ya se había volado a Cecínica Castro, después una tal Carolina Dávila asumió como titular del MINSA de la dictadura y después ella. No, Espíritu nunca fue ministro del mes, fue secretario, de, 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 que secretario de. del Secretario del El doctor Chapatín, el que aparecía dándolo y aparecía, ella también aparecía eh, al lado de él hablando con aquellos, eh, aquellos increíbles y concisos eh, comunicados indicando que no habían muerto, que estaban, si estaban bien o estaban, si los habían detectado, estaban estables, estaban... Estaban graves, pero estaban estables. Y después que no se moría nadie. Entonces, los que la conocen, trabajó, ¿qué? 30 años en el Minsa. Y muchos se sorprendieron cuando aceptó el cargo para irrespetarse ella misma. De nuevo, vos podés ser un gran técnico, un gran profesional. Pero si la dictadura te dice que querés y si querés el cargo, y por miedo o por no faltarle pues el respeto a, 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 los, a los tiranos, aceptás y te echas el balde de lodo encima. Pues entonces, aguante el ácido porque decidiste lanzar por un tubo tu prestigio, tu buen nombre, tu conocimiento, tu experiencia por aceptar un cargo, primero que en, en las condiciones y bajo la dictadura, en las condiciones de Nicaragua y bajo la dictadura, por el amor de Dios, no vale la pena. Tenga el salario que tenga, no vale la pena porque terminás, como dicen, salpicado, salpicado y salpicado de lo que ustedes quieran salpicarlo, terminás salpicado de sangre, terminás salpicado de cualquier cosa, y al final te, te pegan la patada, porque aquí esto que dice que aceptan la renuncia, <laughs> cuénteme una de vaqueros, porque no hay tal cosa. El minsa de la dictadura se encuentra acéfalo, no se ha nombrado hasta ahora a alguien que acepte hacer el papel de ministro del MinSA en la dictadura. ¿Mm? No, no, no. Van a un estudiante de medicina de la Juventud Sandinista, van a poner. Eso no importa. Eso no importa. Eso ya, 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 ya es lo por descontado. Que ponen a cualquier charbasca vieja, porque no es, no es la capacidad. En este caso, de nuevo, esta señora, los que la conocen, dicen que era una profesional, una técnico... Me, una doctora con, con, con muy buena capacidad, pero eso no importa. Porque ella, a ver, asesínica Castro, la tal Carolina Dávila y ella nunca ejercieron un papel eh, autónomo de decisión propia, ¿no? Siempre estaban obedeciendo a los tiranos en cada una de las decisiones y por tanto, eh, quien venga ahí no importa si es un burro con. con, con con gabacha y con, con uniforme médico porque eso es, pues ese burro va a ser lo, le, 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 lo que le ordenen eso es lo que cuenta definitivamente ¿cuántos me gusta llevamos doña Dickel? a esta hora, cuéntenme, para yo contarle a los amigos ¿por dónde andan los me gustas a esta hora? es doña Dickel que tenemos 200, ¿cuánto doña Dickel? 245 me gusta, démosle me gusta el programa y con sus me gusta ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Por otro lado, la Asamblea Porcina hoy aprobó de manera unánime una ley para trasladar las funciones del Instituto Nacional Forestal al Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales Marena. De acuerdo con la fundamentación, Ortega lo mandoña ¿no de que el. Y amigos, este proyecto de ley para que lo aprobaran ordinariamente. Ah, no, eh, los serviles de la Asamblea lo aprobaron como que fuera de urgencia, de emergencia todo. Aquí está, vean ustedes lo que dice, con la correspondiente exposición de motivo y de fundamentación adjunto a la presente. Eh, te remito, este es un, el documento que le manda Ortega al servil de Porra. Te remito iniciativa de ley de traslado de funciones del Instituto Nacional Forestal al Marena para que se le conceda el trámite de formación de ley. No es que le dice con urgencia, me urge, me estoy desesperado, esto es una cuestión de, 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 de vida o muerte. No, ah, no, pero los, los eh, serviles de la dictadura porcina lo aprobaron hoy por unanimidad. De acuerdo con la fundamentación, que no la hace Ortega, porque Ortega no sabe eh, la más mínima, no tiene la más mínima idea de lo que está escribiendo. Se lo pone de, 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 ahí pone su cacaraña y va de viaje. De acuerdo con la fundamentación, la ley tiene como objeto normativo la consolidación de un marco institucional único que centralice la tutela, administración y vigilancia de los recursos forestales de la República, en consonancia con los principios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad que guían las políticas públicas en materia de recursos naturales se requiere el esfuerzo conjunto y la unión de recursos económicos técnicos administrativos y operativos para mejorar la gestión y el régimen forestal del país para lo cual es necesario trabajar en una sola dirección a través de una sola entidad que administre administre, perdón proteja y vigile el uso y aprovechamiento de los recursos forestales es lo que dice la fundamentación a partir de hoy, agrega, todo ordenamiento jurídico nicaragüense donde se lea INAFOR, ahora deberá leerse MARENA. Asimismo, la ley que aprobaron los serviles ordena que la, los presupuestos aprobados para el INAFOR sean trasladados al MARENA para el cumplimiento de sus funciones, por lo que al Ministerio de Hacienda y Crédito Público le compete efectuar los traslados presupuestarios correspondientes. Respecto a los activos del INAFOR pasarán a ser parte de los bienes. Del dominio público del Estado. Póngame, por favor, Doña Eichel, acá. Aquí en estudio. ¿Usted me quiere decir algo? Antes de hacer mi comentario. Ah, ¿cuál es el objetivo? Me dice Doña Eichel. Se trata eh, de una compactación, o sea, a ver, en términos reales. A ver, a eso voy, Doña Eichel. Se trata de una compactación, así que la gente del INAFOR debe estar ahorita temblando de miedo porque muchas de ellos van para la calle. ¿Qué es lo que dice? Hay que centralizar por la eficiencia. No, 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 no. Esto es parte del plan que han eh, puesto, eh, que han puesto eh, en en marcha desde meses atrás para reducir la planilla del Estado. Así que todo esto es el efecto de dicho plan. Ahora hay un elemento muy importante. INAFOR ha sido una fuente de corrupción inagotable, no solamente en la dictadura de Ortega y de Morillo, antes también. En INAFOR y en Marena han habido varios bandidos, ¿verdad? Que después... Eh, parecen victimizándose y, 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 y que supuestamente eran buenos y que, y que, y que um, después la gente los injuria, los calumnia, su buen nombre. No, 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 no. Delincuente es delincuente, mafioso es mafioso, bandido es bandido. Y ahí ha habido, en Inaforia, en Marena, ha habido una pandilla de, de, de malhechores que... Han tenido conexiones con la mafia forestal. Esto tiene que ver con quienes deforestan las áreas protegidas. El Marena ha estado eh, viendo esto. Inafor también. Acuérdense lo que decía el doctor Jaime Inser Barquero. Sacaban los, las tucas, los troncos de, árbol, de árboles preciosos. Y él de repente llegaba a visitar donde estaban secuestrados esos camiones. Y esas pipas, esos furgones, perdón. Y entonces le preguntaba, bueno, pues, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo decomisamos porque no tenían permiso de forestal, no tenían permiso de Marena ni de Inafor. Papá, papá. Perfecto, decía. Seguí el doctor Inser. Y cuando venía de regreso, ¿y ahí? Y el camión que se hizo? Se lo vinieron a llevar los que estaban detenidos. Pero ¿cómo es eso? Sí, es que nos vino una orden de arriba y arriba de dónde ah entonces eh, toda esta mafia maderera ha contado con el beneplácito de la mafia que está desde Inafor y desde Marena cuando hablan de eficiencia y de mejor manejo y de centralizar no es para acabar con eso es para reducir la planilla sin desaparecer a los ladrones a los corruptos a los delincuentes porque si no no hay negocio Acuérdese lo que dijo el ahora también desaparecido miembro de la mafia, Esteban Fagot, sobre los colonos y quienes están acabando con las reservas. Todo esto se interconecta, está interconectado. Pero en resumen, este, esta nueva disposición no es para ser eficiente ni para servirle mejor a la población. No, 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 no. Esto es para cumplir con el plan de reducción de planilla sin que eso signifique acabar con la corrupción de verdad que ha habido ahí. No solamente no no solamente con la dictadura de Ortega sino también con las otras administraciones es parte de eh, la mascarada que nos ponen enfrente para tratar de vendernos una idea de eficiencia y de mejora cuando cuando nada de eso en realidad está ocurriendo bien. Antes de seguir, eh, recordarles que la familia Multiservices, la familia Multiservices en Okeechobee, la familia Multiservices en North Miami, le ofrece los diferentes eh, servicios de taxes personales, taxes corporativos, también encuentra servicios migratorios para lo humanitario, recuerde, seguridad o seguros de salud, Obamacare, los seguros de vida, la compra y venta de casas, el, re el refinanciamiento, lo obtiene en la familia Multiservices, así como. Su item nombre. Ahí están los teléfonos, ahí están las direcciones. Vaya, conéctese con el mejor equipo y confíe en ellos porque el trabajo que hacen es extraordinario. Confíe en ellos, ¿por qué? Porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. ¿Ustedes se acuerdan, saben quién es el embajador de la dictadura en Irán? No, ¿verdad? Bueno, algunos deben de saberlo. Pero para recordárselos. Se llama este, este pequeño sujeto, cuando digo pequeño es porque es pequeño de verdad, tanto como su hermano, aunque es un poquito más alto que su hermano. Ramón Alberto Moncada Colindres. Sí, póngame las imágenes, doña de Aquí está, cuando presentó sus cartas credenciales ante el muerto hoy. Raisi, el que era el dictador de eh, Irán que murió de manera extraña en un accidente aéreo. Ahí está, este es hermano de Denis Moncada Colindres, tan pequeño como él, no, pero un poquito más alto, ¿no? Él. Bueno, entonces, este, este también mitocóndrico eh, ha sorprendido Ramón Alberto Moncada Colindres porque circula un video, ahí está con Moncada, ve es un poquito más alto, ¿no? Con el, el ahora ex canciller de la dictadura. Circula un video donde Ramón Alberto Moncada Colindres, el hermano del, canciller del ex canciller de la dictadura, en una exposición internacional de equipos de seguridad, y seguri, eh, de equipos de seguridad policial, ahí aparece él en un video, en el video portando una RPG 7 y después un AK. Vean ustedes el video. Vamos a ponerlo luego el video. Pero el punto es que ha impresionado porque se trata de un diplomático. Pero cuando uno aterriza, sí, es un diplomático, pero es un diplomático de una dictadura sangrienta en un país que está también ocupado por otra dictadura sangrienta. Y por tanto, no debería de ser extraño. Sin embargo, el video ha provocado cantidad, en, sobre todo en Irán, acá ha provocado y en los países... Persas, ha provocado de alguna u otra manera sorpresa porque el tipo muestra muy bien eh, el uso de las armas tanto de la RPG-7 como del de AK-47. Más adelante se lo vamos a mostrar, eh, al final del programa se lo vamos a mostrar para que ustedes eh, lo vean, pero como les digo, ha mostrado. Este mí ha mostrado su habilidad con las armas, no es extraño porque seguramente tal y como ocurrió con su hermano, el eh, ex canciller Moncada Colindres, del, el canciller de la dictadura, formó parte del ejército sandinista. Es más, fue de los que limpió eh, a Humberto Ortega en la auditoría eh, del caso del joven Jean Paul Jenny Entonces. Eh, ha sorprendido porque con una habilidad extraordinaria, agarrando el RPG-7 y agarrando el arma, el ACA, y disparando. Dicen, este es el diplomático. Sí, es el diplomático, pero es el diplomático de una dictadura en Centroamérica. Sí, el diplomático de la dictadura de Daniel Ortega, que nos lo mandaron y que bueno, es parte de esa nomenclatura, ¿verdad? Que ha tenido de alguna manera eh, una formación militar que no pueden ocultar. Es como que me diga Jens que es espía, es seguridad del Estado, pero sigue actuando en la conspiración, en, 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 en las trampas, verdad, en los montajes. Igual este señor, este hermano de Denis Moncada Colindres, Ramón Alberto Moncada Colindres, que como les digo es el embajador de la dictadura eh, de los Ortega Murillo, de la dictadura sandinista. Allá en Irán. Aquí está el video, gracias, doña de este es de le Vean ustedes con el eh, RPG 7, y luego lo van a ver a ustedes, lo van a ver ustedes, ahí disparó ya, y ustedes van a ver después, ahí está con el AK, ¿verdad? ahí está, para que vean el video, y que no, gracias a que por encontrar el material que estaba ahí, eh, diríamos, traslapado entre tanto material que estamos revisando el hermano de Moncadita, otro mitocóndrico que está dispuesto a agarrar cualquier cosa para disparar. A ese nivel estamos. A ese nivel estamos. Sí, señor. Las dictaduras de Nicaragua y de Venezuela salieron hoy, miércoles, de la cumbre de los BRICS, con las manos vacías, después de que... El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se opusiera a que ambos regímenes fueran invitados a ser parte de este bloque. La cumbre de los BRICS, que fue celebrada en Kazán, allá en Rusia, cerró la lista de países eh, candidatos para entrar al estatus del grupo, socio del grupo económico. Se consideraron, escuchen bien, se consideraron 13 naciones, entre ellas Cuba y Bolivia. Ni la petición de Ortega ni la de Maduro tuvieron eco ante la negativa del presidente brasileño. ¿Qué dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, alrededor del tema en general? Los BRICS necesitan un consenso sobre los parámetros para admitir nuevos países y un equilibrio en la representación de las diferentes regiones del mundo en la asociación. Nuestra posición es que la expansión de los BRICS debe basarse en criterios y debe decir que los nuevos miembros deben estar dispuestos a adherirse a esos criterios y asumir compromisos que ya forman parte de la identidad del grupo. Es una cuestión de coherencia y de facilitar una expansión que fortalezca políticamente a los BRICS como una voz influyente en el mundo, afirmó Vieira, el canciller brasileño que participó personalmente aunque hoy en la madrugada, hora de América Lula participó virtualmente y mantuvo su posición de que ni Nicaragua ni Venezuela entraran a ser parte de este bloque de, de países importantes en el mundo. No porque, no me refiero ni a, ni a los dictadores de Rusia y de China, porque ya sabemos los regímenes que, que ellos manejan. Pero, pero estamos hablando de la India, por ejemplo. ¿Mm? Estamos hablando de la India, que estamos hablando de Sudáfrica, ¿verdad? Eh, que son de los fundadores, ¿verdad? De los fundadores de los BRICS. Hoy día, estas palabras a Ortega le deben estar pesando muchísimo, porque Lula, Lula muy, muy, pero muy, muy riquísimo, como se dice, el, el, la venganza es un plato que se come frío. Y Lula hoy le recordó a Ortega estas palabras que le dijo unas semanas atrás. Si crees que te respete el pueblo bolivariano, respetá la victoria del presidente Nicolás Maduro. Y no andes ahí de arrastrado. Y no andes ahí de arrastrado. ¿Qué les parece? Hoy le están pesando al criminal Ortega estas palabras más que nunca. Maduro también ha tenido sus choques con Lula, sobre todo por no reconocerlo como presidente electo después del fraude. Y además de pedirle actas, incluso sugerir que se realizaran otra vez las elecciones del 28 de julio. Tampoco se le olvida a Lula lo que hace poco dijo el maquillado fiscal Tarek William Sap, que lo calificó de agente de la CIA. No se le olvida lo que dijo hace poco el Juan Coca, bien elevado, indicando que Lula se avergonzaba del comunismo y que, bueno, pues que su miedo y su cobardía no significaban que el comunismo era malo. Esas cosas las van, las van apuntando. Y ahora Lula dice, ah, sí, ahora quieren venir aquí y alegremente entrar los brig. Y eso es de consenso, no es, que yo, no es que China dice que entre y yo voy a entrar, no es que Rusia dice que entre y yo voy a entrar, no es que. No, no, no. Es de consenso. Y ese consenso, sin Lula, no se alcanzó. ¿Qué dijo Arturo Macfield, ex, ex embajador eh, del régimen sandinista ante la OEA y que renunció al cargo en una actividad de ese organismo? continental de las Américas. Dice que la venganza es dulce y que ellos fueron humillados, tanto Ortega como Maduro, ahí en la cumbre de los BRICS. Humillación total para la dictadura de Nicaragua en la cumbre de los BRICS que se realiza en Rusia. Eh, no lograron integrarse a los, a los, a los BRICS, no lograron ni siquiera ser considerados en algún momento. Brasil, como miembro fundador de los BRICS, vetó a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela, les dijo no. Es una dulce venganza de Lula tras las humillaciones de la dictadura de Nicaragua y los insultos, sobre todo emitidos por Ortega. Ortega está acostumbrado a insultar, a humillar y a salirse con la suya. Pero Lula le respondió de una forma muy sutil, eh, pero a la vez contundente, dejándolo fuera de los BRICS. Fueron humillados, regresan con las manos vacías y el rabo entre las piernas. No fueron a hacer nada a la cumbre de los BRICS. Fueron a ser humillados, fueron ignorados y no fueron considerados dentro de los grandes actores. Eh, de la escena mundial, como India, como Brasil, eh, como el mismo Rusia y China. Agregó Arturo Maffield que este, además de, de cerrarles la puerta para que ingresen, otro golpe a la dictadura sandinista es que ellos se creen mucho, ¿no? Se creen que son de los que ocupen en rueda, en las plataformas mundiales de decisiones políticas importantes. No, son peones. Y esto queda demostrado porque se creen mucho y ahí les dijeron, ustedes no son nada. Y ni nos interesa mucho que estén aquí. Veamos. Entonces, ahí hubo un golpe contundente a la dictadura de Nicaragua, que se cree algo siendo nada en la escena internacional. Eh, no solo son humillados por la democracia del mundo, sino que también son humillados por estas eh, grandes potencias que son simpatizantes de una izquierda radical y añeja. Entonces, para los nicaragüenses, es un día de celebración la humillación a la dictadura de Nicaragua. Regresan con el rabo entre las piernas y las manos vacías. Solamente fueron a hacer turismo a la cumbre. Sí, fueron a hacer turismo, definitivamente. Habló el espía Jenske. <laughs> Habló el espía Jenske. Que llegó a representar la dictadura. Habló del fracaso. Veamos cómo trató de dibujar. El asunto en declaraciones que brindó a televisoras rusas y que nosotros no podemos poner en video, pero que utilizamos el audio para que ustedes escuchen sus grandes explicaciones sobre este estrepitoso golpe que se han dado allá en Rusia. Para nosotros, nosotros hicimos la solicitud a través de la Federación Rusa en, fe, en abril de este año y. Eh, nosotros lo que esperamos es fortalecer este nuevo espacio, participar del surgimiento de este nuevo mundo multipolar y poder fortalecer las relaciones de intercambio, pero también las relaciones políticas que de los países que en el mundo estamos de una u otra manera necesitando una voz más firme, una voz más fuerte, fortalecer, como le decía, ese surgimiento del mundo multipolar. Le preguntaban, con lo que pasa con ellos y con lo que pasa con, con Maduro, le dice la, la propagandista de la televisora rusa, se habla de fisuras en los BRICS. ¿Usted qué piensa? ¿Hay, hay alguna fisura visible? Jamás iba a decir que sí, aún cuando le cantaron cero a ellos mismos. Ni te vistas que no vale, le dijeron. Y aún así sigue diciendo que no hay, no hay fisuras, que no hay fracturas. Creo que no, más bien se está fortaleciendo. Esas son aspiraciones de eh, la hegemonía eh, que quieren ver en este, en este espacio eh, Fracciones. Más bien está avanzando. Hay más países cada vez que están eh, solicitando ser parte de este mecanismo. Hay más países que están ingresando y que están eh, en, de alguna manera pensando que unidos podemos avanzar eh, muchísimo más. Creo que esta reunión... Y tratando de consolarse, con lágrimas en los ojos y con la voz quebrada, Valdra Jenske, el espía Jenske, dice que no es un punto final, que no hay que tomarlo como un punto final. Ni modo, hermano. Toca disimular el golpe. Cuando duele, duele. Escuchemos al ex-seguridad del Estado, Valdra Jenske. Ciertamente nosotros aspiramos a eh, tener una participación eh, mucho más eh, presente en el mecanismo y esperaríamos nosotros poder ser eh, in incluidos. Eh, en, esa, en esa lista o en las listas que pudiesen avanzar. Pero no lo veamos como un punto de, de final, veámoslo como un mecanismo, como un espacio que va creciendo cada día, como mayor conciencia de los líderes en el mundo de que necesitamos espacios como estos para tener eh, fortalecer nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra autodeterminación. Eso es lo que nosotros estamos viendo en este espacio. ¿Qué te queda, papá, nada más? Tratar de justificar el fracaso. Eso sí, no le fue mal comiendo. No le fue nada mal comiendo. Lo que le pusieron enfrente comió este eh, espía de la dictadura y seguridad del Estado. Aquí estaba. Una de las fotos. Y la otra va a decir el Ahí estaba. No, no, eso no, no le fue mal. Eso ahí sí no le fue mal. Y allá está un salamero, un lambiscón, allá atrás de, de los propagandistas de la dictadura, que seguramente llegó a comer nada más también a mentir, porque tratan de venderlo como, como un triunfo. ¿Cuál triunfo? Por donde la busqué, por donde la y por donde la dibujé. No te sale, hermano, el dibujo, no te sale, no te sale, no te sale. No te sale. Hmm. Doña Deikel. <laughs> y Laureanito desaparecido. Doña Él quería estar junto a Maduro en esta fotografía que es la oficial. Van a verla. Esta es la fotografía oficial. No ocupo el video porque es DRT, pero aquí está la fotografía. Esta es la del, la del plenario. Y vamos a ver la fotografía oficial. Ahí se soñaba. Lauriano, ahí se soñaba Maduro junto a Putin, junto a Xi Jinping, junto al, eh, al representante, del, al presidente de la India, ¿verdad? Eh, junto al, a los que forman parte en, la, en el primer plano, porque, a ver, los BRICS originalmente lo conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Quiénes son? Eso, eso significa BRICS, el acrónimo. ¿Pero quiénes se han sumado? Los que están en la, en la pantalla, en, este momento, en la foto oficial, ahí soñaba ver Laureano y ahí soñaba ver Maduro. Ni te vistas que no vas. Ni te vistas que no vas. ¿Quiénes se han sumado? Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, y los Emiratos Árabes. Ahí ni san Venezuela, ahí ni san Nicaragua, porque ni, ni, ni inventen que están out, ni corran que están out. Ahora déjenme decirles una cosa. así ah, sí, correcto. Brasil es la B, Rusia es la R, India es la I, China es la C y Sudáfrica es la S. Eso es BRICS, ¿verdad? En esa foto. Ahí se soñaban Laureanito y ahí se soñaba también Maduro. Ayer, ¿cómo cambian los rostros y cómo cambian las perspectivas? Ayer Maduro se bajaba del avión que lo llevó ahí a Kazán, a Rusia, descendía junto a la primera combatiente. Es que Le dicen: Estos tipos viven realmente, esos omníferos que toman son potentes, son poderosos. Aquí bajando con la primera combatiente, Cilia Flores, de Maduro. Ayer brindaba estas declaraciones eh, indicando que era la primera vez que alguien de la envergadura, con, de, de, ocupando el cargo de dictador venezolano, llegaba a la reunión de los BRICS personalmente. Escuchamos cómo estaba rego, regocijado ayer Maduro. Al momento de descender del avión. Acá está. La primera vez que un presidente de Venezuela asiste personalmente invitado a una cumbre de jefes de Estado de los Brits. Es ya que... es histórico que un presidente asista a una cumbre. Ya hemos venido participando a nivel ministerial, a nivel de cancilleres, ministros de economía, ministros de comunicación, ministros de cultura. Ya somos parte del engranaje de esta ingeniería del mundo multicéntrico, pluripolar que están haciendo. Y venimos a compartir la experiencia de lucha histórica del pueblo de Venezuela. Lo que llegaron fue a decir mentiras, ¿y cuál es el engranaje? No formas parte de ningún engranaje. Bye, bye, chao, chao. Nos vemos en la próxima. A lo mejor en la próxima. Tal vez en la próxima pasada, marchante. Así le dijeron. también la próxima, marchante! ¡Ahí nos vemos, marchantito! Ah, pues. Se tuvo que ir a reunir después con Putin a llorarle en el hombro. Se fue a reunir con Putin haciendo lisonjas sobre el nuevo mundo, el nuevo mundo que es multicéntrico, del sur global, del siglo XXI, que es el siglo de la transformación, para que en la próxima, seguramente lo es, llegó a decirle ya en secreto próxima vez, no me a venir de balde, hermano. No me a venir de balde. Hermano, me pongo en riesgo para que me agarren el aire por cualquier cosa. Y me decís que no, compadre. 20 horas de viaje engañando a la gente, siempre creer a la gente que estaba en Venezuela, yo me vengo aquí, me pueden fregar en el aire porque tengo una, una orden de captura, o mejor dicho, no. Hay una, eh, una recompensa de 15 millones por mí y me haces viajar hasta aquí para no meterme en esto. Hay que escuchenos, de lisonjero. Hay problemas en el audio original en el inicio del, del, de la intervención, pero acá está lo que dijo el tirano Maduro. Venezuela está en el camino de los Brits porque está en el camino del equilibrio del mundo desde tiempos de Bolívar y porque tenemos el comandante Hugo Chávez que es construir un mundo pluripolar, multicéntrico. Y practicamos los principios de los Brits por convicción. Sur global, el sur global solo, solo podrá, existir. podrá existir con el derecho a tener el futuro, a tener igualdad, a tener libertad, a tener prosperidad. Si este siglo XXI es el siglo del gran cambio, de la gran transformación. Siglo sí, del ambiscon, Maduro felicitándole a Putin por el éxito de la cumbre. <laughs> aún cuando lo hizo viajar de puro gusto, ¿verdad? Arriesgarse a salir de Venezuela, viajar por 20 horas. Aún con todo eso le dice, lo felicito por el éxito. Pero ustedes comparan al Maduro bajando del avión ayer, regocijándose. Y ahora el rostro y el tono de voz. Te dice, por dónde de la cosa, de todas maneras le dice... lo felicito, gracias por traerme a hacer el ridículo. El siglo del nacimiento de una nueva geopolítica, donde las nuevas superpotencias emergentes, como China, como Rusia, como la India, puedan practicar relaciones de respeto y cooperación con los pueblos del sur global y con los pueblos del este global. Que al final somos pueblos hermanos en el mundo. Así que los felicito por el éxito de esta cumbre histórica, que es un gran mensaje de esperanza a los pueblos del mundo. <laughs> Me trajeron a hacer ridículos eso. Pero bueno, te felicito por, por la gran cumbre histórica. <laughs> Ahora, no significa que Venezuela no es importante para, esto, para este grupo de los BRICS. Estás hablando de una de las naciones, quizás la más importante en América Latina. Bueno, no, quizás no. La más importante en América Latina, hablando de petróleo. No lo van a rechazar. ¿eh? No lo van a rechazar. Pero de entrada le dice Lula, ¿sabes qué? Te voy a hacer pagar a vos y al otro criminal de Nicaragua el ponerse a hacer tercia conmigo. Bueno, en realidad, yo pude haberle dicho bienvenidos, pasen y hasta siéntense. ¿Cuánto cuesta? Putin, que eh, no es ningún tonto y que es un bandido, lo consoló indicándole que cuenta con su apoyo y que cree que Venezuela sí tiene los parámetros para eh, ser parte, para sentarse en la CIA de los BRICS. Lo que no le dice Putin en público es que no depende de mí nada. Me alegro que haya podido venir a Kazán y haya podido participar personalmente en el trabajo del BRICS. Sé que nuestros amigos venezolanos tienen valores semejantes fundamentales y principios sobre la base de los cuales se construye el trabajo del BRICS. Respeto de los intereses y la soberanía del uno y el otro, la elección soberana de los pueblos y los estados. Cooperación mutuamente ventajosa y honesta, etc. Apoyamos su aspiración a unirse al trabajo del BRICS. Venezuela es un viejo y fiable socio de Rusia en América Latina y en el mundo en general. Las relaciones de asociación estratégica entre nuestros países van desarrollándose y fortaleciendo. Bandido Putin, ¿no? Sí, tenés cuenta, me apoyo, ustedes para mí cumplen con los parámetros, pero no depende de mí nada. Que te vaya bien, hermano. En la próxima nos vemos. En resumen, no. Vamos a hacer la pausa comercial y con nuestro invitado, el doctor Ricardo Israel, vamos a hablar de esto, de esto que ha ocurrido en los BRICS, porque se trata de un grupo económico muy poderoso, ¿verdad? Que trata de unirse para darle vuelta a lo que el mundo hoy, desde el punto de vista financiero, del punto de vista económico. Están pensando en una moneda distinta para evadir el dólar y el, el sistema SWIFT para evitar sanciones, entre otras cosas. Vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Ricardo Israel, que es abogado, eh, es eh, analista político, comentarista de temas internacionales. Ya está con nosotros. Vamos a hacer la pausa. Antes de ir a la pausa, le invitamos siempre a que se sume a la familia de los Patreon. www.patreon.compleca, café con voz. Ahí usted encuentra el camino para que juntos rompamos el muro de la censura. Recuerde que usted puede ser un patrocinador directo de este programa y por eso siempre lo estamos invitando para que no se quede atrás y que más duro empujemos eh, y quebremos el muro de la censura y superemos el apagón informativo que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Deikel, para ir a la pausa? Dice doña Deikel que hemos alcanzado a esta hora... 500 me gusta, así que eh, hay que seguirle dando me gusta al programa porque a sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Ya regresamos. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si sí puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.